Estamos en Boxeo de Colombia, en vivo y en directo, y no a control remoto. Muy buenas noches, tengan todos. Usted está sintonizado en Boxeo de Colombia. Lightning struck one time in my life so far. I don't know if it can strike twice, but that's what I'm looking for. I'm looking for lightning to strike twice. I'm here to rumble, so if y'all want to see a good fight, come out Saturday night, because I'm coming to rumble. Thank you. And you know what, I'm going to talk about fighting that loss. Sí, señor, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de Boxeo de Colombia Radio, un programa más para conocer acerca del mundo del boxeo. Esta media hora la vamos a hacer desde aquí de la ciudad de Chicago, donde hoy fue la gran conferencia de prensa entre Alexander Usyk y Chaz Witherspoon, este boxeador que reemplazó a Tyrone Spoon ahora en lo que fue esta gran conferencia de prensa, que sabemos lo que pasó con Tyrone Spoon sobre el tema de antidoping. Este señor llegó aquí ayer, Chaz, a la ciudad de Chicago, para enfrentar a Alexander Usyk, el señor Alexander que va a hacer su debut en los pesos pesados. De eso, media hora que vamos a hablar sobre Dimitri Bivol, que ya también se vio el penúltimo cara a cara con Lenín Castillo, también Erika Farías, que va a pelear contra Jessica McCaslin, y de esto vamos a hablar ahora aquí en Boxeo de Colombia Radio. Como siempre, nuestras redes en Instagram, Boxeo de Colombia, guión bajo, en Twitter, Boxeo de Colombia, y en Facebook, y nuestra página web, www.boxeodecolombia.com. Uber, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal, Marco? Fuerte el saludo para ti, para Jeffrey, para todas las personas que ya se conectan con nuestro podcast, darles la bienvenida y esperar que disfruten en este programa que va a estar muy bueno. Así es, así desde la ciudad de Chicago. Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia. Una rueda de prensa que supo de lo que le había pasado a Roland Spence esta mañana. Todo el mundo tuvo que hablar de eso antes que empezara esta gran conferencia de prensa, pero la que se llevó todo y la que con solamente tres palabras dijo Erika La Pantera Farías, con tres palabras que dijo, dejó mudo a toda la gente que estaba aquí en la ciudad de Chicago. Jeffrey, bienvenido a Boxeo Colombia, ¿cómo vas? Hola, Marco, ¿cómo está usted? Un saludo para Uber, para todas las personas que nos sintonizan. Y sí, Marco, una rueda de prensa en Chicago previó una cartelera que va a tener buenos combates, que va a tener en la estelar a Alexander Usyk con este muchacho Jax Witherspoon, que va a tener a Lenín Castillo, el dominicano, enfrentando a Dimitri Bivol, el campeón de la AMB en el peso semipesado, y también la pelea entre chicas, que es una pelea doblemente mundialista, no es unificación porque la muchacha McCaskill trae los dos títulos. Estamos hablando del peso super ligero, los títulos del Consejo Mundial de se nos perdió Jeffrey por ahí. Bueno, sí, estábamos hablando De Witherspoon. Analizamos eso y también dimos un parte de lo que sería esta pelea, teniendo en cuenta que el rival lo nombraron hace tres días ante el positivo en dopaje de Tyrone Spong. Ahora vamos a analizar la semiestelar, esa que van a protagonizar Lenín Castillo con el ruso Dimitri Bivol, que va a ser la sexta defensa de su título. Por ahí dice Marco, Lenín Castillo ubicado en el 15º, que no es rival, que no va a haber espectáculo, que va a ser noqueado y demás. Usted estuvo hablando con él, usted lo tuvo cerca. Usted que está en el ambiente, ¿cuáles son las sensaciones? Mira, Jeffrey, sin duda Dimitri Bivol,
Estuvimos la oportunidad de hablar con él, pues tuvimos la oportunidad de hablar en inglés. Él comenta de que la gente está equivocada con todos los comentarios que están en las redes sociales sobre lo que es Lenín Castillo, que él conoce a Lenín Castillo muy bien, que porque él no esté en el número uno, número dos, número tres en el ranking mundial del boxeo, pretendan de que va a ir a estar aquí en la ciudad de Chicago sin ninguna oportunidad. Él nos dejó claro y dicho de que Lenín Castillo tiene una buena escuela de boxeo y que él sabe de que va a ser un gran combate este sábado, que la gente piensa de que va a ser un jamón, como se dice, pero no lo va a ser así. Mientras tanto, el equipo de Castillo, estuvimos almorzando con ellos hoy, también están positivos, ellos no van a dejar desperdiciar este combate que se viene ahora este sábado, y ellos están atentos. Ellos dicen que Bonilla, su entrenador, dice que ellos se saben más o menos de memoria a lo que es este Dimitri Bivol. Sabemos que es una roca, que es un boxeador porque tiene falencia, que no es Superman y que pueden trabajarle con inteligencia, no dejando la fuerza a un lado, trabajando con la inteligencia, y que con un golpe o con unas combinaciones le puedan hacer daño a Bivol. Entonces, de eso estuvimos hablando con ellos, Jeffrey. ¿Lo escuchamos, Marco? Sí, claro, claro que sí. Vamos a escuchar lo que dice Lenín Castillo después de esta conferencia de prensa. Bueno, Lenín, ¿cómo estás? Bienvenido a Chicago. ¿Ya estás preparado para enfrentar a Bivol, no? Sí, llegamos anoche y estamos bien, estamos preparados. Ready, loco que llega el sábado. Ahorita entrevistamos a Bivol y dice que la gente piensa que Lenín es malo, que es un paquete, pero no, que es un buen boxeador y que se va a decir. La gente me empezó a criticar, no, que Lenín, que no, que lo cogieron en la lista, pero la gente no sabe quién es Lenín. ¿Te gusta eso que diga Bivol? Sí, porque en verdad él viene de un boxeo amateur también como yo, y él sabe el potencial mío, él lo sabe, y mucha gente lo sabe, pero tú sabes que no se me ha dado mucha oportunidad en el boxeo mundial, porque tú sabes que somos un poco comerciales, y la gente sabe que eso es mucho riesgo para cualquiera en la división. Lenín, el boxeo de Bivol es casi parecido al tuyo. Yo creo que el que resista más el sábado es quien se va a llevar esa victoria. Esa oportunidad no se puede ir a pasar. Exacto, somos dos boxeadores casi con un estilo un poco casi igual, lo que es un poco más agresivo, pero estamos listos para todo lo que él traiga y contrarrestar eso. Historia en las 175 libras, República Dominicana, este sábado se puede dar. Claro, Marco, como te dije, él se hizo campeón quitándole el título a Valera, que es mi compatriota. Y lo vas a desquitar. Y vamos a llevar el título de nuevo para Dominicana. Muchas gracias. De a ti. ¿Qué le quiere decir a toda la gente de República Dominicana que entra siempre a Boxeo de Colombia y siempre está ahí atento? No, que gracias siempre por el apoyo y que sigan la página. Bueno, señores, esa era, y regresamos a Boxeo de Colombia Radio, esa era la voz de Lenín Castillo, que está motivado, Jeffrey. Marco, yo he notado que usted le está dando crédito a Castillo. ¿Usted lo ha visto pelear? Sí, claro. Yo tuve la oportunidad de verlo a él peleando y entrenando en la ciudad de Miami. Recuerda que él estuvo un tiempo con Germán Castillo, y pues cuando estuvo con Germán Castillo se le dio la luz a este manejador en Puerto Rico, y él pues estaba allá en Puerto Rico. ¿Por qué le estoy dando crédito? ¿Qué pasa, Jeffrey? Resulta de que Castillo al manejador le ofrecieron la pelea. ¿Con qué fin? Con que no estaba entrenado, con que lo estamos cogiendo de sorpresa, pero ellos no sabían de que él estaba haciendo un campamento ayudando a un boxeador en Canadá hacía ya un mes y medio. Viene guanteando con gente buena en Canadá, por eso es que le estoy dando crédito. Sé cómo pelea y yo creo que podría ser un gran combate ahora este sábado enfrentando a Miguel. Marco, ¿con qué gente buena estaba entrenando Lenín Castillo? Él estaba entrenando con, se me va el nombre ese, uno que está en la misma cuerda de Mark Ransell, que está en la misma escuadra de Leider Álvarez. En las mismas 175 libras. En las mismas 175 libras, sí señor. Bueno, interesante. Sí, yo me adelanto, muchachos, y yo les digo que realmente no soy tan optimista como Marco. Yo siempre he visto a Bivol como el nombre más peligroso entre los campeones mundiales actuales de las 175 libras, que siempre lo he dicho, después del peso welter es mi categoría favorita por la clase de boxeadores que hay.
Y siento que por más que sea Castillo, Marco, uno que venga preparándose en Canadá, que bueno, los atributos que puede tener Castillo, que lo entrevistamos aquí en Boxeo de Colombia, es campeón continental de la Organización Mundial de Boxeo, yo no le veo realmente las armas suficientes. No digo que sea un mal boxeador, solamente creo que no tiene lo que se necesita, o no es él el hombre que puede detener a un Dmitry Bivol, que ya realmente está pensando en unificar, porque es que, ¿a quiénes ha enfrentado ya Bivol? Enfrentó a Pascal, enfrentó a Chilemba, enfrentó a Sullivan Barrera. Los nombres con los que uno quisiera ver, o ha tenido intención, o ya los ha enfrentado. Entonces, creo que lo único que le queda a Bivol es enfrentar. Ya lo que tenía que demostrar como campeón mundial, para mí, está demostrado. Ahora lo que le queda es unificar. Sí, sin duda, Jeff. Entre otras cosas, Bivol, bueno, él dice que por favor no le quiten el mérito a Lenín Castillo. Yo no puedo hablar sobre Lenín Castillo, sería una irresponsabilidad realmente, porque no lo conozco, primera vez que lo veo, lo único que sé de él es el récord, pero Bivol dice que es un buen boxeador, que no le quiten el mérito, aunque se adelantó y dijo que él quería unificar, y si no quería unificar, quería grandes peleas, y entre esos mencionó a Eleider Álvarez. ¿Ustedes les parece cercana esta posibilidad, Marco? El Eider está rankeado, por lo menos, en la AMB. Sí, donde sí. Lo que pasa es que el Eider tiene que pelear. El Eider tiene que pelear ahora en enero, si no me equivoco. Quizás de pronto tiene una pelea ya pronto. No sé si en diciembre, en enero, febrero. Pero ya viene pronto. ¿En enero? Pelea. Sí, por ahí se está hablando en enero. Pero pues todavía no es nada concreto, nada seguro. Y se viene con una pelea interesante. Quizás de pronto ya pasando esta pelea, tiene que ser con el Eider, tiene que pelear seguro un título latino, un título intercontinental, un título de Canadá, de alguna de las asociaciones que tiene Bivol para poder enfrentar a un 175, porque no queda más. Está el Zurdo Ramírez, que supuestamente se iba a pelear con él y no llegaron a acuerdo. Y ahora pues le mito Bivol, que puede ser por ahí. Está Kovalev, si sube Canelo Álvarez a 125 también. O sea, hay nombres tentativos que también podrían ser a la lista de Eider Álvarez y que de Bivol. Y yo creo que pasando eso, Bivol no ha tenido esas grandes peleas. Ha tenido grandes peleas, se corona campeón, pero no ha tenido un rival sólido. Jean Pascal de bajada, bueno, no sabemos lo que hizo Jean Pascal en esta tremenda pelea última que hizo, que ganó. Pero no hemos visto con un gran potencial de pelea. La única pelea que yo estuve ahí cuando se coronó el Eider Álvarez fue con Chilamba, Isaac Chilamba, y se le complicó, que eso es lo que está hablando el equipo de Lin Castillo. Cuando tú le boxeas a Bivol, se le complica, se le enreda la pelea, porque sabemos que es un hombre estático, un hombre que usa su jab mucho, un hombre que usa el 1-2. Entonces, peleándole de la larga y peleándole con inteligencia, creo que se le puede sacar un buen pelea. Bueno, Marco, yo quiero ver hasta dónde llega eso, porque la pegada de Bivol es como si me la estuvieran poniendo en un segundo plano, y la pegada de Bivol es lo que lo tiene como campeón mundial. Sí, es que ahí donde está la pegada no es comparación con lo que él pueda demostrar en el cuadrilátero cuando se le encuentra con un boxeador como esto, como Chilamba. O sea, yo lo que quiero ver, señores, me uno a la línea de Jeffrey. Tienes razón él al decir que sería irresponsable juzgar a Castillo sin verlo. Hay que ver, y yo creo que de esto va a depender el combate, de qué tanto aguante el castigo de Bivol el cuerpo de Castillo. Si Castillo se ha preparado para recibir golpes en zonas blandas, yo creo que tiene posibilidades, podría tener posibilidades al menos, porque es cierto, Bivol se ha mostrado estático en algunas peleas, pero para mí eso no desmerita y no le quita peso a la posición en la que yo lo tengo como el sólido campeón mundial que es. Entonces, el combate, creo que el espectáculo está garantizado y creo que va a ser un espectáculo que mueva más masas que el propio combate estelar. Entonces, yo les pregunto, señores, ¿ustedes con quién se van? ¿Se van con Bivol o con Castillo? Yo me voy con Bivol, o sea, yo voy a la segura porque no conozco a Castillo, aunque yo, Uber, siento que usted me está vendiendo a Bivol como un campeón sólido, y lo cierto es que el boxeo de Bivol tampoco es que haya convencido mucho. Bivol lo siento como un campeón sólido.
un campeón. Yo lo siento como un campeón que no le va a oír a ningún nombre. Ah, no, que no le va a escuchar. Es que no, no tiene nada que ver Uber, que no le huya a ser un campeón sólido. Es totalmente dos cosas diferentes, porque si tú no le huyes a nadie porque tienes que pelear, o que tú has peleado con nadie. O sea, para mí Bipol es un boxeador, un campeón de que no ha enfrentado un buen rival, como yo se lo dije anteriormente, y que... Y Sullivan Barrera no es un sólido rival. O sea, no es un nombre que pesa en el historial. Sullivan Barrera, sí, casi, pero Sullivan Barrera cometió errores. Cometió errores que le causaron esa gran derrota. Son cosas que pasan sobre el cuadrilátero, señores. Sí. Uber, clase B, todos los que ha enfrentado. A todos. Yo, Jean Pascal, no hay yo ninguno. Yo no siento a Sullivan Barrera como un tipo Uber, clase dígame B. Dígame usted cuál es su parámetro para medir un boxeador clase A y clase B. Mi parámetro para medir un boxeador entre clase A y clase B es, en primer lugar, la clase de profesional que sea, cómo se entrena, a quienes ha enfrentado también es muy importante. El historial, lo que muestra sobre el cuadrilátero, el último antecedente del boxeador también es muy importante. Y antes de enfrentar a Dimitri Bivol, Sullivan Barrera enfrentó a Félix Varela, que perdió el título contra Dimitri Bivol. Clase B pelea, también. Y eso es lo que dice que va a recuperar. Entonces, a lo que me están dando a entender es que el que yo tengo como el más sólido en mi en una de mis favoritas categorías es un tipo clase B. Vivo entonces es un boxeador que no va a tener posibilidades cuando enfrente, por ejemplo, al zurdo Ramírez o a Bustic. Mire, Uber, Sullivan Barrera, que usted está diciendo que es un boxeador clase A, ¿a quién le ha ganado? Se fue Uber. No me he ido, aquí sigo. Bueno, como decía, señores, enfrentó a Félix Varela como ex campeón mundial. ¿Y Félix Varela es clase A? No es un boxeador clase A. En eso tiene toda la razón. Está muy confuso. Muchachos, ¿qué no podemos ir? Está muy confuso. Sí sabemos que Jeffrey Uber, yo sabemos que Bipol es un gran boxeador. A mí me gusta como boxeador, porque como dice Uber, él no le tiene miedo y va a enfrentar a cualquiera, pero de que ha enfrentado boxeadores de clase A, no lo ha hecho, no lo hemos visto. Mire, yo estuve en la pelea de Isaac Chilamba. Si Isaac Chilamba tuviera una sola oportunidad de pegada, se lo lleva a Bipol. Mire, yo a Bivol lo veo como un buen boxeador, pero no es un sólido campeón, porque yo a Bivol en cada una de las defensas siempre digo, bueno, puede llegar hasta aquí Bivol. Para mí no es un sólido porque tiene el típico o la típica escuela europea, que es el 1-2, sí, y ha sido fuerza, o ha salido criticado, sí, y yo recuerdo que él comenzó flamante como campeón cuando se coronó, porque además él venía de un largo reinado también como campeón interino, que fue el título que le quitó a Varela. Y después que lo ascienden a campeón regular ha tenido 5 defensas. Pero lo cierto es que Bivol de 4 peleas hacia acá, las últimas 4, que son las últimas 4 defensas, siempre ha dejado dudas y siempre ha dejado inconformismo en su fanaticada. Entonces yo, para mí, no es un sólido campeón. De él sí puedo hablar, de Lenín Castillo no. Sin embargo, yo voy por la segura y yo me inclino por el que conozco, que es por Bivol. Así es, yo también pienso eso. O sea, es lo más razonable que Bivol, que es lo que está vendiendo más. Pero es que Castillo, hay que no tenerle miedo, pero sí, yo creo que puede hacer una gran pelea el sábado, Jeffrey. Si hay inteligencia, si Castillo, porque Castillo también pega, es un poquito más alto, tiene como 2 pulgadas más de altura, más alcance que Bivol. Entonces, yo creo que puede hacer una pelea muy interesante y podemos decir que hay para mí un 70-30 para esta pelea. Marco, vamos a comerciales y seguimos analizando así el tema. Sí, señor. Vamos a comerciales en el primer corte comercial en Boxeo de Colombia Radio. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interam.
Somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades. Semaforización, detección electrónica, circuito cerrado de televisión, alumbrado público y amoblamiento urbano. 7 años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interap. Estamos ubicados en la carrera 53, número 80-198, oficina 308. Teléfono 386-1810. Consultoría de Servicios Urbanos e Interap. Trabajando por una mejor Barranquilla. Y regresamos a Boxeo de Colombia Radio, en vivo y en directo, en un control remoto, desde aquí, desde el piso 18 en el Marriott Hotel de la ciudad de Chicago, esta ciudad que también es muy bonita aquí. Nació alguien hace mucho tiempo, que una amiga mía hace mucho tiempo, pero nunca había, la segunda vez había venido aquí a Chicago, pero muy bonita esta ciudad, Jeffrey, y muy, muy sabroso, como se dice, el clima. Bueno, terminamos lo de pitbull con Linan Castillo, ahora nos vamos a otra pelea interesante, ¿no, Jeffrey? Marco, analicemos entonces la doblemente mundialista McCaskill, la mujer de 35 años que va a defender sus dos cetros del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo contra Erika Farías. Yo no sé, Marco, no sé si hay de lo que nosotros llamamos mala sangre, porque entre los boxeadores no es que haya habido insultos, pero sí hay mucha expectativa por la revancha. Recordemos que ambas se enfrentaron el 6 de octubre del 2018 en ese mismo escenario en Chicago, pero en ese momento era el título nada más del Consejo Mundial de Boxeo que portaba Erika Farías y se lo ganó por decisión unánime de McCaskill. Ahora el tema es al revés. Después de un año, la retadora es Erika Farías, que también tiene 35 años, ambas quemando sus últimos cartuchos, así que tienen cosas que perder, porque a Farías aquí se le podría estar acabando su carrera competitiva y a McCaskill se le podría estar acabando su último reinado, porque a los 35 años no es que tengas mucho camino por recorrer. Pero la pelea es interesante, la pelea se vende, la pelea es una revancha, dos mujeres en la categoría de los superligeros que mueven la taquilla, por lo menos causan cierto impacto en los aficionados, y va a ser también del respaldo de la cartelera que protagoniza Alexander Usyk. ¿Usted cómo ve la revancha, Marco? Porque Erika Farías dice, bueno, yo la vez pasada no fui la Erika Farías, yo sé que perdí, no hay controversia, pero en esta ocasión vengo diferente. ¿Cómo la ha visto usted? Bueno, Jeffrey, yo la veo buena, interesante. Veo una Erika Farías decidida a recuperar su corona, y pues su corona que tenía ahora se va a llevar otra. Para esto es una pelea que ya había perdido ella por decisión unánime. Sabemos que esta boxeadora de aquí de Chicago es una boxeadora que tiene también claro lo que ella quiere hacer. Dice Jessica, hoy nos dijo en Boxeo de Colombia, de que ella puede hablar mucho, que ella puede decir que se va a llevar los cinturones, pero hizo un dicho en inglés, que es que tú tienes que remar muy duro en las aguas calientes, y por ahí es que donde ella va a perder. Entonces yo creo que es una pelea. Yo hoy la vi, entre paréntesis, Jeffrey, yo veo a Erika más grande, más con más alcance, con más espigada, más fuerte. No sé si era mi manera de verla, pero sí era. Jessica es un poco más pequeña. Es más, a veces pienso que no está en la categoría de Erika, porque es un poco más chaparrita. Entonces es interesante, y es una de las grandes peleas que se va a ver en DAZN el sábado, de boxeo femenino, que tú sabes que el boxeo femenino casi no tiene salida, pero yo creo que va a ser una pelea muy importante aquí en Chicago. ¿Usted a quién le da la derecha? Yo me voy por Erika. Yo creo que Erika recupera ese título, Jeffrey. El análisis de Uber. Jeffrey, bueno, en primer lugar, yo me dediqué a analizar a Farías, que en sus últimas salidas ha lucido, bueno, realmente su última salida fue contra McCaskill, perdón, estaba hablando de la campeona actual McCaskill, que tras vencer a Farías, enfrentó a Esther Sánchez en Oxon Hill, en una pelea
donde realmente se vio muy bien la campeona. Fue una pelea, considero, organizada para que defendiera bien. Ahora aparece en una revancha que, según he leído bastantes crónicas, el público del boxeo femenino quería ver. Yo quiero ver y quiero saber hasta dónde puede llegar cada una por el factor edad. McCaskill tiene 35 años, como ya bien mencionaba Jeffrey, y Erika Farías, bueno, también la edad pesa en su contra. La cuestión acá, muchachos, puede ser la garra que traiga Farías, las ganas de recuperar su título mundial, y tiene a su favor la expectativa que generó hoy en la conferencia de prensa. A veces hablar menos permite inferir mucho más, y considero esa fue la estrategia que empleó Farías. Primero tienen que pasar por la báscula, eso va a ser mañana, y con base en cómo las veamos físicamente, yo me atrevería a dar un parte, porque de momento siento que va a ser mucho más cerrada de lo que parece. Así es. Jeffrey, ¿usted quién le da la derecha? ¿Cómo? Uber, ¿a quién le da la derecha? Por el cariño latino, Jeffrey, yo quisiera que ganara Farías, porque masculina o femenina, el pueblo argentino necesita campeones mundiales como en los viejos tiempos de Monzón, de Loche, etcétera. Aunque el boxeo ha cambiado mucho desde aquellos días, igual que nosotros aquí en Colombia, ellos también necesitan campeones y campeonas mundiales. Entonces me gustaría ver a Farías quedándose con el título mundial. Ok, yo me vi la última pelea, la del 2018, y yo sí les digo algo, y yo aparto mi corazón latino. Esta muchacha McCaskill, y si ustedes no la vieron, búsquelo, fue mucho más que Farías. En ese 2018 fue mucho más que Farías. Y si Erika quiere recuperar por esto del sentimiento latino y demás, debe trabajar mucho. Debe trabajar mucho porque McCaskill parece sólida. A sus 35 años parece. Y si Erika gana, sería un triunfo grande. Yo lo considero así, sería un triunfo grande. Porque yo no sé si ella es favorita. No me he tomado la tarea de ver las casas de apuestas, porque el boxeo femenino tampoco es que se mueva mucho en casas de apuestas. Pero ¿cómo está el ambiente allá, Marco? Es decir, el público. ¿Habla de esta pelea? ¿Qué dicen? ¿Qué vaticinan? Sí, sí, Jeffrey. Aquí se está hablando mucho de esta pelea de Erika Farías por el tema. Recuerda que esta muchacha nació aquí en Chicago, y la mayoría de boletos que van a estar en esa pelea no va a ser por Alessandro Uzi ni por Pitbull, va a ser por esta muchacha que va a traer toda la prensa de aquí de Chicago, está en su tierra. Y mira, nosotros estamos aquí al frente de la arena donde va a ser la pelea, nada más es cruzar la calle y estamos aquí en la pelea, y todos los letreros, todas las cosas que tú ves por la esquina, la ves con esta muchacha, Jessica McCaskill, ahí la chicana, la que es de aquí de Chicago, y yo creo que es una ventana, ¿no?, grande para el boxeo femenino, porque ella es de aquí y se va a traer, si se queda con el cinturón, más todavía va a tener más cosas. Es decir, Marco, podríamos decir que se le da una pelea que el público quiere ver, pero para que la campeona siga reinante y reine en casa. Claro, claro que sí, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de que esta muchacha retenga sus títulos es importante por Chicago y por el boxeo femenino también. Entonces, aquí todos están a favor de, obvio, lógicamente, de Jessica, y que esperan un lleno total por la venta de boletas. Me imagino, ella va a traer bastante público y las ventas de la boleta van a ser buenas. Mira, ya ahorita, antes de subir acá, estaba ahorita en la esquina y estaban hablando de que las boletas se están agotando ya, que la gente va a ver y que están caras. Una boleta, creo que la más barata vale $90, algo así, la más cara vale 300 algo. Entonces es algo positivo para Chicago y para el boxeo femenino que está ahí. Bueno, ese es el panorama, Marco. Yo no sé si hay algo más que acotar sobre esta pelea de alguno de los dos. No, nada, lo mismo, Jeffrey. Teníamos un poquito, podemos
escuchar a Erika Faría unos 30 segundos. Claro, claro, por supuesto que sí, escuchemos a Erika Faría. Vamos a usted, Erika Faría, aquí en Boxeo de Colombia Radio. Bueno, Erika, bienvenida a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? ¿Qué tal, cómo estás? Muchas gracias, muy bien, contenta, disfrutando la estadía acá otra vez nuevamente en Chicago. Y bueno, esperando que llegue el día tan esperado para mí. Dijiste solamente dos palabras en la rueda de prensa. Quiero mi cinturón de vuelta, me voy a llevar de vuelta. Todo el mundo se quedó sorprendido, fueron dos palabras, cuéntame. Sí, así es, porque la verdad vengo decidida a llevármelo, siento que me pertenece y bueno, vengo por todo, así que no hay más palabras para decir. Creo que fue suficiente lo que dije porque es lo que siento. ¿Qué tal que la viste ahora después de esa gran pelea la del año pasado? ¿Ahora cómo la viste? No, la verdad que tengo tanta seguridad que estoy pensando mucho en mí, ¿no es cierto? De cómo me siento yo y cómo me veo yo en realidad. Y sí, obviamente, ella está entrenada para defender su cinturón y va a dar batalla porque es una rival que es ruda, va al frente, pero yo estoy preparada para todo. Y el que conoce a la Pantera sabe que va a ser así. Erika, no te falta nada, estás bien, o sea, nada de lecciones, te veo motivada, te veo la cara diferente, estás con unas ganas que te peleas. Estoy rabiosa. No, estoy muy contenta, con muchas ganas. Ganas de sacar esas garras de la... Sí, ganas de sacar esas garras y traerme el título de nuevo a mi casa, de nuevo conmigo. Siempre cuando le dije a ella en un momento en el ring, cuídalo, y la toqué, le dije porque lo voy a venir a buscar. Y se cumplió porque pasó un año de la fecha, creo que peleamos el 6 de octubre y ahora volvemos a pelear de nuevo, así que es como un déjà vu. Está pasando todo, misma ciudad, mismo estadio, así que lo que falta es... ¿Ya no te da miedo Chicago? No, nada, no me asusta nada. O sea, yo no tengo más nada para perder, tengo mucho para ganar. Entonces, hoy vengo a ganar y me vengo a llevar mi título. Erika, ahora mismo en Argentina, pues estás la primera, ahora boxeadora, está esperando que se te lleve ese título mundial, ¿cómo la ves? ¿Cómo? Ahora que estás esperando que en Argentina quieres ese título mundial, porque te la vas a llevar, la única boxeadora ahora mismo que está en título eres tú, o sea, con ganas de llevártelo para... Sí, totalmente, con muchas ganas, me sobran las ganas, me sobran las energías, tengo muy buena vibra desde que llegué, así que dije, me lo prometí a mí misma, de que iba a disfrutar de todo esto y que la frutilla del postre era volver campeón otra vez. Muchas gracias, no, suerte para el sábado. Gracias a Boxeo Colombia. Ahí estaba Erika Farías, en Boxeo de Colombia Radio, muy emocionante, Jeffrey. Ella habla bien, habla muy optimista para recuperar ese cinturón que dejó aquí en Chicago hace un año. Así es, Marco Uber. Ya vamos a cerrar el programa. ¿Quién estuvo con nosotros en redes sociales? Jeffrey, tuvimos a Walter Tello, Orly Vanegas. Fuerte abrazo para ellos, igual que para Miguel Ángel Arcia. Jesús Marcelo Navea también nos estuvo escuchando. Fuerte abrazo para él. José Miguel Bocio, Tomás Sampaio, Evis Mercado. También Lucas Rafael Báez, Víctor Andrés Moreno, Claudia Vergara. Por acá también Virna Rosa Pichón. Fuerte abrazo para todos ellos. Walter Obregón, Alex Monterrosa, Víctor Antonio González, Raúl René Castillo, Julio Cardona desde México, fuerte abrazo para él. Y por último, Joel Carratala y Fraser Torres, que vuelve a la sintonía de Boxeo de Colombia. Ya nos hacía falta nuestro oyente favorito. Sin más, Jeffrey, yo aprovecho para despedirme, desearle muy buena noche a usted, a Marco, desde la distancia. Y bueno, muchachos, nos reencontramos mañana con lo mejor del boxeo. Marco, yo también me despido. Un fuerte abrazo para usted, para las personas que estuvieron con nosotros. Nos vemos mañana viernes en la última entrega de la semana. Chao. Así es, muchachos. Muchas gracias. Feliz noche. Y estamos aquí desde la ciudad de Chicago. Mañana se viene este gran pesaje, 10 de la mañana. 10 de la mañana. Muy difícil que se vean estos pesajes aquí a las 10 de la mañana, pero hay que estar atentos. Y mañana vamos a hacer el último programa de Boxeo de Colombia Radio aquí a las 8:30 de la noche con todo lo que se viene de este gran pesaje, entre Alexander Usyk y su nuevo rival, y todo lo que se viene con Erika Farías, Jessica McCall, y lo muy importante, Lean Castillo. Ojo con eso, Castillo puede hacer historia este fin de semana, si se puede lograr ganarle a este ruso Dmitry Bivol. Como siempre, señores, Marco Pérez Zapata les habla, nuestras redes sociales, Boxeo de Colombia _, en Twitter, Boxeo de Colombia, en Facebook, Boxeo de Colombia. No solo de fútbol vive el hombre, sino también de cada puño que lanzan nuestros boxeadores por el mundo, en vivo y en directo, no a control remoto. Hasta mañana, bye bye, nos vemos mañana, 8:30, chao, chao.
pasó ahí? Estamos en el Madison Square Garden rumbo a esta gran pelea. Nunca iba a llegar, ¿o yo? Pero ya llegó. Yo miraba, ¿verdad?